Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este postrecito que es un cheesecake, para lo cual ocuparemos tres barritas de mantequilla. Son tres barritas de mantequilla porque vamos a ocupar tres rollos de galleta, tres rollos de galleta de vainilla. Y por cada rollo es una barra de mantequilla. Ese es como el más o menos, ¿no? De lo que se ocupa de mantequilla. Dos leches condensadas, medio litro de crema, dos queso crema, limones, se ocupan cinco, pero como están saliendo muy sequitos, casi no traen jugo, pues voy a ocupar unos 8 o 9 más o menos, a ver cuántos necesito para sacar el jugo necesario. Y para decoración vamos a ocupar unos chocolatitos. Entonces, vamos al paso a paso. Y para empezar, vamos a moler galletas. Las galletas, yo tengo galletas Marías y esas las vamos a moler así hasta que queden hechas polvo. Este pie, se me olvidó decirles, no lleva huevo. Se cuaja, no sé cómo es la palabra correcta, la verdad, con el limón, con el jugo de limón y el calor del horno. Bueno, vamos a empezar. Yo voy moliendo de poquitas en poquitas porque está chiquita mi procesador. También lo pueden hacer en la licuadora o molerlo así con una piedra, como con la piedra del molcajete también se puede. Ay, caray. Miren, si a la primera no queda bien licuado y quedan pedacitos, nomás los sacamos y los volvemos a echar. Pues si no se muelen muy bien, yo creo que voy a pasarlo a la licuadora porque es más fácil. Yo voy a usar margarina. Esta está muy buena. Y tiene sal porque el contraste que tiene el dulce de la crema y lo salado de la galleta lo hace que sepa muy bueno. Yo creo que la procesadora escuchó que le iba a cambiar por la licuadora y empezó a moler bien y bonito. Ay. Ahora vamos a derretir la mantequilla para agregársela aquí. Y a la estufa. Aquí vamos a estar pendientes hasta que se derrita para que no se vaya a quemar la mantequilla. Ya va.
Ya va el proceso avanzado. Y ahora sí, ya quedó listo. Vamos a agregarlo en la galleta. Vamos a ir poniendo poco a poquito, pero generalmente sí se lleva las 3 barritas de mantequilla. Vamos a mover con la espátula porque está calientísima la mantequilla. Una vez lavaditas bien mis manitas, mis santas manos. Ya. Ay, sigue calientito. Y ya quedó, miren. Ya que se haga así, es que ya está buena para ponerle en el molde. Ahora vamos a pasar al molde. Este tipo de molde es el que vamos a usar. Le tiene un arito aquí y un segurito. Y ya nomás se quita. Y ya queda fijo. Y a la hora de poner líquido, no se derrama. Vamos a ser generosos para que nos quede una costra gordita. Así está. Presionamos con la mano. Pueden ayudarse también con la espátula. Hay que tratar de que quede lo más parejito posible. Para ver qué tantos nos vamos a llevar. Ya están lavados y desinfectados. Pero estos limones, miren, están más secos que el alma de un político. Pero, a ver, ¿cuántos nos llevamos? Cuando hacemos postres o para cualquier preparación, es necesario limpiar esta partecita entre limón y limón porque lo que suelta la cáscara hace que amargue un poco la preparación. Sobre todo cuando es dulce, pues cuando es comida normal, salada como ceviche, aguachile, todo eso, pues me imagino que no hay problema. Pero cuando es algo dulce, sí hay que tener cuidado con que se vaya a amargar. Ok, como mi licuadora es de capacidad pequeña, de 1,5 litros, 1,2 litros, vamos a licuar por mitad. La mitad de la crema. Vamos a poner primero los líquidos para que licúe muy bien el queso crema, porque eso es lo difícil. Para las personas que no les gustan o que no comen el huevo, esa es una buena opción de postre. Aunque el queso crema. Y ahora licuarlo.
vamos a poner en el molde. Ya con la otra alcanzamos a llenar el molde. No sé ustedes, pero a mí me quedó la costumbre de desde que estuvo el bichito de la pandemia esa, que lavar las latas. Ya es una... Es una buena costumbre que nos dejó. Y vamos a terminar de llenar este. Y ya quedó. Lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y una vez que esté frío completamente, lo vamos a llevar a refrigerar. Este lo dejé en el congelador un ratito y sí se congeló un poco. Y para desmoldarlo y que no se vaya a romper, primero vamos a pasar la espátula alrededor para despegarlo del borde del molde. ¿Dónde está el broche? Despacito para que, por si ven que se va a romper, no lo... ¡Oh, bonito! Ahí está. ¡Yay! Y ahí está. Si quieren pueden desmoldarlo de este, que es la base del molde, pero pues, a ver, así está fácil. A mí me resultó fácil porque está congelado, pero ustedes chequen en caso de que hagan la receta, sí, también lo pueden desmoldar fácilmente. Centramos y listo. Y para decorar, si quieren decorar, si no, así. No necesita más decoración, pero siempre es bonito ponerlos un poquito más lindos con la decoración. Y salió quebradito. De todas maneras, creo que no va a ir entero. Lo voy a tener que partir. Río revuelto, ganancia de pescador. Y en este caso... Yo soy la pescadora. Y me lo comí. Otro roto, pero ese ya no me lo voy a comer. Ya sería mucho. Ya sería mucha ganancia de la pescadora. Bueno, vamos a ocupar para la decoración un listón. Yo tengo listón de tela, ese es el que voy a usar. Vamos a ver qué tanto vamos a ocupar. Sí, es 1 metro, pero todavía no lo cortemos. Con estas vamos a ir poniéndolas aquí. No importa que estén de diferentes tamaños. Así sirve y van a estar en movimiento. Así, aquí ponemos una más grande. Más pequeña, una más grande. Pequeña.
Y pues aquí ya no cabe otro, así que, a ver, vamos a hacerle campito. Háganse flaquitos todos. Sí, cupo. Y para que nos vayan a caer los chocolates, le vamos a poner este listón. Y ahí quedó. Arriba tenía pensado ponerle más chispas de chocolate, pero la verdad ya se me hizo suficiente chocolate y dulce. Así que así está. Así quedó. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ver el video. Y si les gustó, regálenme un like. Y les pido que me comenten si les gustó y para qué ocasión les gustaría este tipo de pie. ¿Listo? ¿Cómo sigue? Ok, la inyección o pastillas. Pero te vas a... Ok. Vamos a hacer pollo al horno y vamos a hacer dos versiones. A esta le vamos a poner una taza de salsa de soya. Salud y sonríe. ¡Ay, caramba, Dulce! No sé cuándo irá Dulce a grabar esto, pero saludos, mi bella Dulce. Pero antes de ponerle, le vamos a poner... Le vamos a poner ajo, sal de ajo. No, es ajo en polvo. Le vamos a poner el ajo en polvo. Así. Un poquito de mantequilla. Vamos a bañarlo. Si se puede dejar reposando de una noche anterior, con eso está bien. Yo no lo dejé marinando una noche anterior porque aún estaba congelado y pues me esperé hasta en la mañana. 20 minutos mínimo. Le vamos a poner vino tinto. Hay cajitas. Miren, les voy a enseñar la otra que compré aquí. Hay cajitas que venden así, que son de litro, que no son de muy buena marca, pero igual saben buenos. A este, al contacto con el calor, evapora el licor, así que pues, perfectamente lo pueden comer los niños. Solamente les queda el puro sabor. Y son económicas, a mí me salió en 59 pesos el litro. Y a este le vamos a poner media taza. Se fue más de media taza. No le puse sal porque con la salsa de soya es suficiente. Lo vamos a llevar al horno y va a ir tapado con aluminio la primera media hora y ya después quitamos el aluminio para que se vaya dorando por arriba. El otro también lo vamos a, le vamos a preparar con sal de ajo y mantequilla. Es una barrita de mantequilla y le voy a poner una cucharada de, es chile en polvo, es chile colorado, es chile, ¿cómo le llaman? Es chile California. Le ponemos ajito en polvo. Y lo bañamos con el chile y la
con el chile y la mantequilla. Aquí también podemos ponerle tantito vino blanco. Y lo vamos a llevar al horno aproximadamente, híjola, aproximadamente una hora. O dependiendo de su horno, ¿no? Ya saben que cada horno es diferente y pues que siempre es diferente el tiempo de cocimiento. Y los vamos a llevar al horno aproximadamente por una hora, hora y media. Ya como les dije, todo depende de su horno. Y para la pasta vamos a ocupar un cuarto de taza de crema ácida. Una cucharada y media de mayonesa. Mezclamos. Mostaza al gusto. Tantito jugo de los chiles en vinagre. Y unas poquitas de semillas de ajonjolí negro. Otro poquito más. Y pues aquí vamos a hacer partir durazno para ponerlo en la parrilla para una ensalada. Y la pasta ya quedó. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que no se reseque, porque aún no parto el jamón y aparte queremos que se enfríe un poquito. Entonces eso va a ir hacer que no se seque y que no se pegue entre ella. Y volvemos en un ratito. Y así quedó nuestro pollo. Este es el de salsa de soya con vino tinto. Y así quedó el que es de mantequilla y chile de polvo. Muy buena pinta.